¿Puede contarnos cómo comenzó a participar en concursos? Sí, Norman Vincent tenía un libro llamado El poder del pensamiento positivo. Lo compré, lo leí y pasaron dos cosas que me llevaron a investigar más y fueron cuando él dijo, puedes tener cualquier cosa que deseas siempre que sepas que es y que te veas a ti mismo realmente teniendo esa cosa. Esas fueron las cosas que me intrigaron. ¿Sabes? Yo solo era una ama de casa feliz. No tenía educación, solo educación secundaria. Era una madre de tres hijos sentada en casa que necesitaba el confort de muchas cosas pequeñas. Entonces pensé que eso sonaba emocionante. Esa noche, cuando llegó mi esposo, le dije, leí un libro. ¿Qué te gustaría? Él estaba leyendo el periódico de la mañana. Me dice, mira esto, Coca-Cola tiene un concurso. Puedes ganar un moto fuera de borda. Lo único que tienes que hacer es escribir 25 palabras de por qué tomas Coca-Cola en tu vida. Me dije, un moto fuera de borda. Él terminó de leer el diario. Bueno, me fui a la habitación. Él quiere el moto. Me senté allí, Coca-Cola en la vida de Pat. Pensé que ni siquiera bebíamos Coca-Cola, iba a ser difícil. Pero lo vi sentado en un bote con ese motor, disfrutando el momento. Entonces escribí, le gustaba ir a pescar solo los fines de semana porque tenía un trabajo muy serio. Siempre estaba estresado y los niños eran muy chicos como para llevarlos a pescar en ese entonces. Entonces salía a la tarde, bien. Así que estoy sentada allí y lo veo en este bote y escribo. Soy un pescador solitario, las cocas son mis compañeras silenciosas, contribuyen, bla, bla, bla. Solo el disfrute las llama. 25 palabras. Lo puse en un sobre, lo envié por correo. Y de hecho le dije, me pregunto cuánto tiempo les tomará para avisarnos que ganamos. Ahora, eso es pensamiento positivo. No sabía nada mejor. Simplemente sabía. Escribí esas palabras. Con ese incidente él tenía que ganarlo. Dos semanas después, llamó el representante de Coca-Cola, dijo, señora Hatzell, ha ganado el motor fuera de borda. Pensé, eso está bien. ¿Ahora qué nos gustaría ganar? ¿Ahora qué nos gustaría ganar? Mi hija dijo, me gustaría una bicicleta. Le pregunté de qué color. Creo que todos deberían hacer esto. Ya sabes, seleccionar lo que quieras. Imaginarte teniéndolo. Así que la imaginamos sentada en una bicicleta. Eso fue. En ese momento, había muchas oportunidades de concursos. En un concurso tienes que completar algo con 25 palabras o menos, nombrar algo, escribir un ensayo. Un sorteo es cuando solo ponen tu nombre en una urna y sacan tu nombre entre un millón de nombres. No pensaba que eso fuera una competencia. Siempre pensé que la única competencia es contigo mismo. Allí es cuando dudas de ti. Así que tenemos a mi hija, teníamos que ponerle nombre a un pony, tenía que ser. Esto fue algo gracioso, y mi hijo,
¿Sabes? No buscábamos cosas grandes, patines, bicicletas, cosas que querían los niños, parlantes para la música y ese tipo de cosas. Empezamos a pensar. Nos sentábamos a la noche. Yo decía, vamos a conseguirle la bicicleta a Pamela. Teníamos que ponerle nombre a un pony. ¿Cómo íbamos a ponerle el nombre al pony? Le mostré la foto del pony. Ella me dijo que era marrón. Le dije que sí. ¿Y qué más? ¿Qué más hace? ¿Hace cabriolas? Entonces lo llamamos Cabriola Encantada. En lugar de Príncipe Encantado que sube al caballo y qué más, hace otra cosa. Entonces otro nombre. Esto es lo que llamamos palabras acuñadas. Y eso es lo que enviamos. No sé qué opción ganó. Pero ella obtuvo su bicicleta. Luego conseguimos todas las cosas pequeñas. Quise linóleo para el piso y lo conseguí. Luego quería otra cosa y la ganaba. Luego pensé en algo más grande. Ahora quiero ganar viajes. Mi hijo más pequeño me dice que quería ir a un rancho. Nos ganamos un viaje a un rancho y fui estúpida. Era en Arizona y en ese entonces tenía el miedo de volar. Gané el premio y les dije que no volaba y pregunté si podíamos ir en auto. Entonces, no obtuve el premio. Porque tenías que seguir sus reglas. Entonces, él estaba muy enojado. Tienes que aprender a volar. Tienes que hacerlo. Lo próximo que quise, los niños querían ir a Disneyland. Eso también significaba que tenía que volar y me dije que me animaría. Realmente era tonta en esa área. En ese momento, no conocía otra cosa. Nos ganamos este viaje a Disneyland. Todos fuimos allí. Fue un viaje fabuloso. Más tarde, nos ganamos un viaje al mismo rancho y logré ir, fuimos. Más tarde, nos ganamos un viaje a la Feria Mundial. Fuimos a la Feria Mundial, algo que fue muy gracioso. Iba a cumplir 40. Había leído que París era la ciudad de la luz, el amor, la emoción. Quería estar allí el 1 de enero. Pregunté, ¿qué vamos a hacer este año? Pat no sabía. Le dije que quería estar en París, Francia, sentada en un café en la vereda bebiendo vino en mi cumpleaños número 40 y empecé a anotarme en concursos. Solo en concursos que ofrecieran viajes. Habían muchos. Siempre hay muchos viajes en los concursos. Siempre con 25 palabras o menos y siempre usaba las mismas 25 palabras. Somos una pareja pobre con tres niños y me gustaría ir a París, Francia para recapturar el rapto del éxtasis de primavera en el cumpleaños de mis gordos y frustrados 40 años. Eso es lo único que escribí. La primera vez una empresa hizo una investigación antes de dar un premio importante. Te investigaban, te llamaban, venían, te entrevistaban. Lo hacen para saber si tienes alguna relación con los patrocinantes, cualquier relación. Porque los concursos son abiertos. Si no lo fueran, no tendrían ningún sentido. Entonces, tuve la entrevista. Todo salió bien, pero solo gané el tercer premio que era un órgano jamón. No me gané ese premio. Pregunté, ¿por qué me dieron un órgano eléctrico? Y alguien me dijo, para cultivar la paciencia. Entonces tenía este gran órgano eléctrico jamón. Estaba allí y mi cumpleaños era el 1 de junio, ya era abril y todavía no había ganado ese viaje. Teníamos que planificar el viaje si íbamos a ir. Estábamos tomando vino. Mi marido dijo que teníamos suficiente dinero. Le contesté que íbamos a ganar el viaje. Apareció algo de último momento. Envié mi participación. Creer o reventar. Recibí una llamada telefónica. Dijo, señor Hatzell, de hecho, usó nuestros nombres. Ha ganado un viaje a Venecia, Italia y pensé que no quería, que ya había visitado Venecia, pensé que quería ir a París.
pero él dijo que era en primera clase y que podía cambiarlo a cualquier otro lugar. Me pregunto para cuándo quería los pasajes. Yo le contesté ahora mismo. Un mensajero trajo los pasajes. Nos subimos al avión y, para resumir la historia, cuando cumplí los 40 años estaba en esa vereda con mi marido bebiendo vino, entonces lo hicimos. Esto es algo que necesito mencionar porque pienso que fue lindo. Mi marido y yo estábamos sentados aquí una tarde. Acababa de volver de un largo viaje. A veces venía conmigo y otras no. La primera y la segunda vez vino, pero después se aburrió. Yo estaba todo el tiempo aconsejando a la gente. A la noche quería contarle y él ya sabía todo. De cualquier manera, estábamos sentados aquí y le dije, hagamos algo emocionante. ¿Qué quieres hacer? Le dije, amo Nueva York. Vi en el periódico que había una obra de teatro. Dije que me encantaría ir a ver esa obra off Broadway. Él dijo, ¿sabes qué? Almorcemos y llamaré a las aerolíneas a ver qué podemos hacer. Dijo que le parecía divertido, ¿no? Estábamos almorzando y volvimos aquí para tomar un café y suena el teléfono. Preguntaron por la señora Hatzell. Le dije que era yo. Soy Rich Little. ¿No lo conoces? Estaba produciendo un programa para contar la verdad en Nueva York. Dijo, ha surgido su nombre como el de una muy buena concursante. ¿Le gustaría venir a Nueva York y participar en mi programa? Miré a Pat y dije, Dios, ¿es esto cierto? Pregunté de qué se trataba. Es para decir la verdad, el programa recién empezaba. Él dijo, pagaremos todos sus gastos en primera clase. ¿Y qué más quiere? Yo le pedí entradas para la obra de teatro. No había problema y me pregunto qué más quería. Le dije que mi esposo quería ir y aceptó eso también. Dijo que le darían el pasaje a mi esposo y qué más quería. Ya sabes, cuando te quiere, te quieren. Me dijo que también tendría todo lo que ellos publicitaban. Frazadas, guantes, lo que estuvieran promocionando. Le pregunté cuándo me quería. Me pregunto si podía ser esa semana o la siguiente. ¿Qué le parece esta semana? ¿Nos enviarían los pasajes por correo privado el día siguiente por la mañana? Así que fuimos a Nueva York. Nos quedamos en un hotel, vimos la obra de Broadway. Estuvimos 3 días con todos los gastos pagos. Nos dieron unos vouchers. Podías ir a cualquier lado, comer donde quieras. Te entretienes. Es lindo estar en estos programas. Así es como ganamos nuestras pequeñas cosas, que es, quiero decir, hubo muchas instancias cuando escuchaba algo. Lo siento, me estoy apartando del tema porque sé que a ustedes les interesa cómo ser un ganador. Todos ustedes son ganadores y lo saben. Pueden tener cualquier cosa que quieran, siempre que sepan qué es, que se vean teniéndolo, y si hay una demora en los resultados no se decepcionen. Quizás tienen que cultivar un poco más de paciencia. Eso es lo único. Y lo conseguirán. Pero dicen que la competencia es muy despiadada. Digo que todo es competencia. Pero ¿cuánto tiempo? Eventualmente, si te quedas con algo lo suficiente y lo deseas con suficiente fuerza, es energía y tiene que llegar a ti. Es la ley de atracción, está allí para cualquiera. Nunca lo vi como competencia. Recuerdo que después de tener tanta publicidad y de ganar la casa en las colinas y todos los autos, lo que quería o necesitaba, esto fue muy interesante porque esa noche fuimos a bailar, se bailaba y en cuanto entrabas te registrabas. Había una urna donde ponías tu nombre. Al final de la noche hacían sorteos por Navidad. Había un gran parlante. Mi hija estaba pidiendo un parlante gigante que tenía una acústica impresionante. Lo miré y dije que ese era el regalo de Navidad de Pamela. La mujer que estaba a cargo de los números me escuchó, se rió y dijo, la señora Hatzell está aquí. Es realmente tonto poner tu nombre en la urna cuando los Hatzell ya ganaron el parlante. ¿Qué hice yo? Me estaban dando su energía. Cada persona en ese lugar me dio energía porque sabían que habíamos ganado una casa.
Estábamos bailando y un hombre me dijo, apuesto que se gana el parlante. Estaban haciendo un chiste, pero no sabían que yo no tomé su energía, ellos me la dieron. Esa noche, al momento de hacer el sorteo con la urna llena de nombres, el jefe dijo, no quiero tener nada que ver con esto. Que alguien suba y saque un nombre. Subió una mujer que dijo, yo sacaré otro nombre. Mezclo los nombres varias veces y sacó un nombre y era mi nombre. Bueno, esto es energía, esto es energía, esto es lo que hacen. Sí, puedes tomar la energía de otra persona. Si son negativos, ¿por qué no hacerlo? Mencionó la casa. ¿Puede contarnos cómo ganó la casa? Sí, sí, claro. Volví después de mi viaje. En Dallas, tenemos un grupo de mujeres que se juntan y lo llamamos el concurso, lo llamamos las Rangraitas. Cuando llegamos allí intercambiábamos cosas. Nos parábamos y decíamos lo que queríamos para ese mes, quiero esto, aquello, lo otro. Un mes gané un premio todos los días. 30 premios, un premio cada día. Algunos los gané 4 o 5 veces. Nos divertíamos mucho, nos apoyábamos mucho. La noche que llegué allí, una de las mujeres dijo, paraste en Nueva York camino a París. ¿Fuiste a la Feria Mundial? Le dije que sí, que mi hijo se había ganado un viaje allí. Él estuvo con nosotros, después volvió a casa en avión, y alguien lo recibió en el aeropuerto. Nosotros seguimos viaje a París. Ella me preguntó si mientras estuvimos allí había visto lo de la casa en Formica. Era un concurso para todo el territorio de los Estados Unidos. Formica tenía un nuevo producto que estaban patrocinando e iban a construir una casa en un lugar de Estados Unidos. En los Estados Unidos los constructores construían su casa, pero usaban unas molduras de las que Formica estaba muy orgullosa. Cualquier persona en Estados Unidos tenía que visitar una de las casas que tuviera los formularios de Formica. Bueno, en mi área, Garland, era el único lugar que tenía esto. Ella me preguntó si iba a participar. No sabía nada de eso, no lo sabía. Bueno, está en Garland y cierra la semana que viene. Camino a casa, estaba conduciendo el auto porque Dallas se encuentra a 43 kilómetros de Irving donde vivíamos y lo único que podía pensar era, Dios, cómo me gustaría ganar una casa nueva. Sería perfecto, sí, creo que ganaré esa casa. Entonces el día siguiente, estaba lloviznando. Tenía dos amigas que estaban en el club de los concursos conmigo y vivían en Irving. Llamé a una de ellas y le dije que fuéramos a ver esa casa de Formica para participar en el concurso. Ella dijo, ¿sabes que ya han elegido los participantes? ¿Están en Nueva York? Ya los han elegido. Dijo que no, mi otra amiga estaba con gente limpiando la alfombra, no podía ir. Traté, vamos hasta ofrecí comprar una pizza en el camino, pero nadie quería venir conmigo. Estaba lloviendo, pero algo, lo juro literalmente, algo me empujó a salir de casa. De repente estaba en el auto, conduje 85 kilómetros para ir a esa casa de Formica. Cuando llegué, me senté en una de las sillas y miré todo lo que había alrededor. Yo estaba diciendo que quería muebles españoles. Estaba diseñando el interior de la casa. No había nadie excepto la mujer que cuidaba la casa abierta. Registré mi nombre y el nombre de Patty y llevé un formulario en blanco a casa. Esa noche estaba leyendo el formulario que decía, usted debe haber visitado la casa. Me dije, Dios mío, puse el nombre de Patty y él podría ganar. Ese sábado a la mañana Pat se levantó y le dije, vamos a ir en auto a Garland y vas a ver esa casa, para que cuando te llamen puedas decir que la visitaste. Llegó un punto en el que creía lo que yo le decía y condujo todo ese tramo para poder mirar la casa. Eso fue todo. Asunto terminado, volvimos a casa y él empezó a dibujar los planos de la casa. Le dijo a los chicos, mamá ganará una casa para nosotros.
Ni siquiera la habíamos ganado, pero estábamos buscando lotes. Teníamos los planos para estar listos cuando llamaran. Creo que pasó un mes. El concurso se cerró en ese fin de semana. Un mes después, alguien llamó a Pat. Yo estaba en Dallas. Llamaron a Pat y le preguntaron si estaba la señora Atzel. No, está en una reunión. ¿Es usted el marido? Él dijo que sí. Ella visitó la casa de Formica y Pat dijo, los dos estuvimos allí. Me impresionó tanto ese laminado de Formica. Nos gustó mucho. Él dijo lo correcto. Esto fue todo. Dijeron que estaban verificando a todos para ver si de hecho habían visitado la casa. No habían dudas, así que dijeron, gracias señora Atzel por su tiempo. Eso fue lo único que dijo. Le preguntaron primero si tenía relación con alguien en la casa o segundo, con alguien en Formica. Esas eran las preguntas. Pat estuvo 5 minutos al teléfono y él lo sabía porque cuando ganábamos un premio grande había una llamada de investigación. Volví a casa esa noche y él estaba feliz. Habíamos ganado la casa. Lo único que hice fue preguntarme cuánto tiempo les tomaría avisarnos que habíamos ganado. Eso es lo único que le dije a los niños. Pasó otro mes. Desperté a la mañana. Los niños estaban desayunando. Los muchachos todavía vivían con nosotros. Mi hija estaba en la universidad. Escuchen, van a avisarnos que ganamos esta casa, pero por el amor de Dios háganse los sorprendidos. Se fueron al colegio. Mi esposo me preguntó, ¿estás segura que vienen? Le dije que sí. Solo quédate en la cama y esperemos. A las 1 p.m. fui a la panadería a comprar unos pasteles. Me estaba preparando. Puse la cafetera a hacer café. No pasaba nada. Alrededor de las 2:30 p.m. suena el teléfono y me dicen, señora Atzel, ¿a qué hora sale su marido para el trabajo? Contesté, él está aquí ahora. Estaban esperando que se fuera al trabajo, entonces podían decirnos. Él está aquí, se tomó el día. Entonces vamos para allá. Representamos de Formica. El vicepresidente y la persona de relaciones públicas. Queremos verlos y decirles algo muy interesante para ustedes. Yo pensé, sí, sí. Por supuesto, le recordé a Pat que actuara sorprendido. Estaban en la puerta y actué sorprendida. Dios mío, no, yo no. Le dije a Pat, no les muestres los planos. Entonces estábamos hablando y dicen, ¿dónde la quieren? Dije, hay un área nueva y tenemos los planos. El hombre me miró y le dije, pues, estábamos planificando. Estábamos planificando construir una casa, pero le dijimos que íbamos a pagar esa casa. Entonces teníamos todos los planos allí. No podía creerlo y le dije, teníamos planes de agrandar esta casa y así fue que pasó. A partir de ese momento contrataron un decorador de interiores. Contrataron a tanta gente, porque era publicidad para Formica. Me llamaban, me enviaban flores, siempre nos llamaban los fines de semana para preguntarnos si estábamos felices. Están felices, porque en ese momento la revista nacional Inquirer, una gran revista, nos llamó para preguntar si había algo negativo. Esa era la primera vez que se regalaba una casa. Si hay alguna cosa negativa, cuéntenos, y le pagaremos por esas cosas negativas. Les dije, por favor, y corté la comunicación. Me hicieron esa oferta 2 o 3 veces. Ellos sabían que estaban buscando cosas negativas, pero no había nada negativo. Llamaban y preguntaban, ¿están contentos? ¿Podemos hacer algo? Cada vez que venían nos llevaban a cenar y beber vino a los mejores hoteles. Un día llamaron y preguntaron, ¿cuál es su lugar favorito? Estaban construyendo la casa, seguían llamando, visitando, traían flores y dulces. Les contesté, Dios, me encantaría ir a Nueva York. Bien, lo llevaremos a Nueva York.
compraron pasajes en primera clase. Mi esposo y yo fuimos a Nueva York. En ese momento había una obra en Broadway llamada El éxito arruinará a Rothante. Esa era la obra que quería ver. Me mandaron a Nueva York. Mientras estaba en la ciudad hice mucha publicidad con una revista para amas de casa que me entrevistó. Luego tuvieron la casa abierta por un mes, la gente podía venir. Yo hacía de anfitriona. Tenía gente que limpiaba y mantenía la casa. Después nos la dieron oficialmente, con llaves de oro. Mi marido y yo teníamos una llave de oro. Luego nos dijo algo. En ese momento, en ese periodo entre los años 50 y los 60, el impuesto a las ganancias era un desafío. Si ganabas una suma de dinero, tenías que pagarlo rápido. Nos dijo, si el impuesto a las ganancias es un problema para ustedes, nos encargaremos de eso. Ya sabes. Quiero decir, no podían hacer más. Eso fue fabuloso.